¡Espera! Mira quién se ha despertado. Ya era hora. Me vendría bien tu ayuda. Sabes usar un arma, ¿no? ¿Y esta? ¿Qué está pasando? No entiendo una verga. Pero estamos de vuelta en Union. Tú de ese lado. Dispara hasta que mueran o nos quedemos sin munición. Probablemente sea lo primero. O sea, lo segundo. Oculto desde el principio. Capítulo 10. Ok. Dale, tú dispara. Yo me quedo relax. Bueno, no voy a explicar y lo iba a poner así, pero ya que estamos... Por si acaso. Wea, que el video va a quedar pudísimamente extenso. O sea, no llevaba ni la mitad de lo que va a ser este capítulo y ya tenía casi media hora. Así que nada, vamos a ir resumiendo algunas cosas porque hay mucha historia en esto y bueno, no es necesario estar mostrándolo ahí directamente. Así que nada. Y bueno, precisamente eso fue lo que pasó. Ella fue la única que pinche gastó balas. Yo no hice una puta mierda. Solamente esta vez que la levantamos. Después salió una bruja de mierda, la cual me asustó, sí, como suele ser. Y bueno, ella nuevamente fue quien la mató. Oye, pero esta mina hace toda la pega, weón. No sé si lo hubiera conseguido. Mira, te levanté una vez. Esmeralda Torres. Yo. Sebastián. Lo sé. Yo, ser Sebastián. Lo sabes. Por ahora hemos ganado. Deberíamos irnos antes de que vengan más. ¿Cómo he acabado aquí? ¡Oh, conchitumar! No hay tiempo para un cuestionario. Mi refugio no está lejos. Ok. Hablaremos de camino. Bueno, ¿y qué pasó con... Coge lo que necesites. Te espero aquí fuera. ¿Qué pasó con todo lo otro? Con Junior, weón. Con O'Neill. Que en la realidad ese tipo no me importa. El que me importa es el otro. El Skies. No, Skies. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, después la señorita Esmeralda Torres nos cuenta el maravilloso plan que tenía Kidman, que era el de traernos aquí, juntar una especie de equipo de avanzada dentro del STEM y acabar con Mobius desde dentro, junto con nuestra esposa Mayra. Y bueno, nos encontramos con la inutilidad que caracteriza a todos los personajes de los videojuegos y de las películas para pasar, no sé, cualquier puto obstáculo que sea perfectamente superable. Pero weón, podemos pasar las piedritas. Espera, aguarda. Tu plan. No es como que nos vayamos, no sé, weón, en auto, ¿no? Bueno, sí, ya váyanse bueno, un rato a la chucha, weón. Ah, no, no, esto también está bloqueado, listo, ¿no? Nos quedamos aquí a fecar para siempre. Me estáis hueveando que si puede pasar por entre medio de las ramas y no... Ah, ya, pensé que yo. Uno levanta y el otro pasará arrastrándose. Esta gente es hueón. Vaya, ¿estás bien? Deja que pasa te ayude. Pasa antes de que te lo deje caer en la cabeza. Vale, entendido. Luego tratan a Sebastián de viejo. Wea buena, weón. ¿Necesitas descansar, viejo? Ya dale, parría. Tenemos que pasar por ahí. ¿Me ayudas? Sí. No. ¿Lista? Espera, te tengo. Sí, sí, estoy bien. Listo, ahora ve tú como chucho subí, chao, los vimos. Es que te vas a olvidar de mí. El plan. Y en esta linda, linda cueva, Esmeralda nos cuenta el plan que tenían para sacar a Lilith de The STEM mientras Mayra se quedaba dentro para acabar con Mobius. Obviamente Theodore los traiciona a todos y bueno, pasa todo lo que está pasando y todo se fue a la mierda. Por lo que todo se resume en un... ¡Theodore de mierda! Espérate que te pille, weón. Te metieron unos copetazos en toda la gente. ¡Ah! ¡Hace un rollo lengua! ¿Qué pasó? ¿Qué explotó? ¡Oh, tu madre! Ya está quedando la zorra, weón. Efectivamente, todo se fue a la mierda. Salió el señor pirómano de turno. Ándate un rato a la concha. Trajo a su amigo, no sé, puto infierno prendido en llamas. Meme. Bueno, pero qué chucha. Espérate, si esto los podré matar así con furtivo. Mira, la mina dijo que cuando estén con llamas no me acerque. Obviamente yo planeo hacerle caso. Encontré al amigo en llamas omnipotente.
¿Nani? Bueno, ¿y qué le pasa, weón? Oye, pero el weón omnipotente, conche tu madre, se estaba mirando para el otro. Gran escondite, ¿eh? Está bueno. Y así es como me ahorro 10 putos minutos de videojuego y llegamos al refugio de Esmeralda. ¿Y qué vamos a hacer, arma, con Theodore? Ah, es la de ella. Está loco. Bastante su loco. Escondite parece la casa soñada de un inquisidor. Más o menos. Debería sentirme aliviado de que Mayra tenga a Lily, pero... ¿Qué? ¿Mayra tiene a Lily? Sí, pero sí, está un poquito loca. Pero no sé si eso son buenas noticias. Tiene una wea pegada en la cara que pareciera que está cegada por algo, así que debe ser ese el simbolismo. A Lily de Theodore, y él arrasará este sitio para encontrarlas. Si puedo detenerle, quizás entonces Mayra entre en razón y podamos sacar a Lily. Tiene sentido, tiene ¿entonces sentido. ¿Entonces el plan es liquidar a Theodore? Sí. Eso. Pero primero tengo que encontrarle. También es un bombo. ¿Cómo lo harás? O'Neill me ayudó antes. Le llamaré. Pero primero pondré al día a Kidman. Vale. Pero ten cuidado con lo que dices por ese trasto. Estará en la sala de control con ese reptil rondando a su alrededor. Pinche Giovanni. Oye, pero el transmisor de nosotros se rompió, weón. Ah, listo, ya, bueno, lo puso en arroz. Así que procedemos a contarle a Kidman que nos hemos encontrado con Esmeralda, que acabamos con Stefano y que hemos encontrado a Lilith, pero nuevamente se nos ha escapado. Mencionamos levemente a Theodore, así que nos van a mandar información a nuestra habitación y continuamos. Confío en ti, Kidman. Mira, atrás veo hartas balitas y una tacita de café. Vale. Procedemos a llamar a O'Neill. Sebastián, adelante. Y nos vamos a la médula, porque nuevamente hay que salvarle el culo al tipo. Tengo que intentar encontrarle. Yo sabía, weón, que de aquí tenía que empezar a hacer yo toda la wea. Capítulo 11. Reconexión. Ok, de aquí vamos a poder irnos a la primera zona y vamos a poder volver a hablar con O'Neill. Probablemente el weón o esté transformado o esté muerto. Veo muchas puertas, no sé por dónde chucha irme. Y aquí hay un arma. Dame mi arma. Quiero mi metraca. ¡Son congelantes! Ya, con esta weá hay que matar al weón del lanzallama. Sí, porque es de fuego, así que... supongo yo. Ah, mira, ahí está mi coso roto. Este diario está escrito con una caligrafía pulcra y fémina. La anotación más reciente dice... No estoy seguro de cuánto tiempo llevo esperando a que regrese Mayra y Theodore. Y Theodore, como sea. El tiempo es un concepto difuso dentro del STEM. Más aún desde que escapó Lily. Lo único que sé es que ya deberían haber vuelto. Pero a Theodore paró el culo de andar haciendo wea. Si muero aquí, solo quiero que quien encuentre este diario sepa que vine por mi propia voluntad. Hace mucho tiempo hice algo. Algo que lamento. Y por eso estoy aquí ahora. Esperando para sacar a Lily. Es mi última oportunidad de redimirme. Y quizás una oportunidad de empezar mi vida de nuevo. En cualquier caso, me he comprometido con este plan. Haré todo lo que sea necesario para que se cumpla. Pero resulta obvio que algo ha salido mal. Algo ha ido mal. Si ese es el caso, debería estar atenta para poder ayudar. Como me dijo Kidman. Pero este lugar se desmorona a mi alrededor. Espero poder encontrarle si le envían dentro. Ah, bueno, debe estar hablando de mí, así que bueno, gracias. A ver, señora. Algunas preguntas más. ¿Tiene algo que decirme? Conche tu madre, si tiene harto que decirme. Esmeralda nos revela el plan que tenían con Kidman para acabar con Mobius. Dejando a Mayra adentro, utilizando el sistema STEM para freír los chips que tienen todos los empleados de esta. Y así lobotomizar a la compañía entera y mandarla al carajo. Sebastián obviamente comienza a dudar de Kidman, diciendo que en Beacon jamás le ayudó. Esmeralda le cuenta que Kidman tenía que mantenerse reservada para poder hacer su ataque final y acabar así con Mobius. Sebastián pregunta el cómo Theodore se vio involucrado en todo esto. Esmeralda le dice que fue de él la idea de fundir a Mobius desde dentro. Pero claro, probablemente su plan desde siempre fue apoderarse de Mobius. Para finalizar, Sebastián le pregunta a Esmeralda que cómo carajos la encontró, si él estaba nadando en un maremoto de sangre en el infierno de Theodore y de la nada apareció en esa cabaña. Entonces Esmeralda le dice que escuchó la voz de una niña
y al intentar ir a rescatarla, se encontró con él. Obviamente esto tiene que ver con Lilith, que al ser el núcleo de este nuevo STEM, es como omnipresente y está en todas partes, así que es la única explicación que le hallé yo, por supuesto. No sale eso en el juego. Una X roja. Fuiste gigante. A la verga. Eso es arte. Me encanta. Bueno, O'Neill está vivo, estos dos están muertos. ¿Qué es esto? Otra diapositiva. Gracias. ¡Opa! Bien, tenemos aquí a Theodore. Esto me da esperanza. ¡Ay, qué baja! Parece que no pudo engañar a todo el mundo después de todo. Bueno, dale. Aún así, debo tener cuidado. Convenció a mucha gente directamente en este. Sí, bueno, sí. Ángel con pico de oro o demonio guardián. Este es el rostro que ha figurado en las portadas de toda una colección de bestsellers de autoayuda y ha lanzado una serie de oasis del bienestar conocidos como Centros Mu. Mira, culiao. Eres un conche tu madre, eso. Nada más que decir. Se aprovechaba de los perdidos y los desesperados. Exactamente. Exactamente. Felicidad. Y después, ¡pum! Vale, STEM. Su modus operandi. Bien, Sebastián, bien. Bien, nos vamos a adentrar nuevamente en la médula, a ver. Como chucha volvemos a hablar con O'Neill, weón. Van a tener que dar la media vuelta, hermano. Y probablemente esté la cagada. Ay, no, de nuevo. Bueno, si salen los... Parece que Theodore ha estado aquí. Quizás por eso no pude contactar con O'Neill. Puede ser. El refugio de Hoffman está cerca. Debería comprobar qué tal está. También tiene sentido. Otra diapositiva. Nice. Julie. No, Julie no, po. Yukio. Hoffman, ¿estás aquí? Otra de estas. ¿Qué ha pasado aquí? No, man. Déjenme ver. Conche tu madre. Me asusté, weón. ¿Qué hora? O'Neill. Me reuniré allí contigo. Ten cuidado. O'Neill abandonó su refugio para ir a una zona restringida de la médula. Eso no parece propio de él. Mira, la verdad es que no. A ver, que aquí tenemos información. Mira, tenemos un fusible también. Pasa para acá la información. El tiempo como concepto en el interior del STEM siempre ha sido algo complicado. Pero la desaparición del núcleo y el colapso de Union lo han hecho 10 veces más difícil. Aquí los cambios se han vuelto más pronunciados desde que Sebastián se fue para enfrentarse a Stefano. Me temo que debe de haber fracasado. Espérate. Aquí los cambios se han vuelto más pronunciados desde que Sebastián se fue para enfrentarse a Stefano. Me temo que debe de haber fracasado. He estado vigilando gracias a las cámaras de seguridad. No solo Union está cambiando, sino que la corrupción se ha extendido a la propia médula. Está cambiando, transformándose. Hay objetos que parecen surgir de la nada. Criaturas que desafían la imaginación recorren las salas. No abandonaré este refugio hasta tener una razón verdaderamente buena para hacerlo, pero... ¿quién sabe cuánto tiempo puede permanecer seguro un refugio aquí? No lo sé. Ah, bueno, es de Hoffman. Vine aquí así como por si acaso, weón. Sykes. Y hay cositas. ¿Estás bien? Me habla Sykes. Sebastián, justo el hombre al que buscaba. No me digas que se va a ir ya. Bien, pero no me vendría mal tu ayuda. Tenemos más misiones. Debería ir a su refugio y ver qué es lo que ocurre. Yo creo que voy a ir a ver qué pasó con Hoffman. Porque la verdad me intriga saber qué chucha pasó. Después vamos a ir a ver qué pasó con Sykes. Vamos a ver que... ya se cagó muriendo, me cago en la concha de tu madre. ¡Ah, no! ¡Balas de escopeta! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Justo me faltan, weón. Como que últimamente me he puesto... ¡Ay, no son balas, puta la concha de su madre! Bueno, tengo... No tengo balas de escopeta. ¡Gracias! ¿Qué te pasó, Sebastián? Bien, tenemos un ascensor.
Mira, pensé que iba a entrar alguien por ahí, weón. Eso, no, ya sabía, weón, sabía. Igual toca salir Laura, weón. Cartuchos de escopeta. Mira, están estas cositas que como que a mí no me inspiran mucha... Parece que tenían seguridad extra para este sitio. Mucha confianza. Dale. Debido a la naturaleza confidencial de los experimentos que se están llevando a cabo, solo los informantes de Mobius pueden acceder al laboratorio mediante la apropiada designación de chip cerebral de unidad. Mierda, no podemos entrar. Cumplan todos los protocolos de seguridad al entrar en él, y recuerden que su nivel de seguridad también les obliga a cumplir los principios ultra secretos de no divulgación, tal y como aparecía en su contrato de alistamiento. Cualquier informante que intente acceder al laboratorio sin la autorización correspondiente será sometido a un castigo corporal, como señalan las ordenanzas de la seguridad de Mobius. ¡Ok! Supongo que esta gente quería entrar y les cayó un pedazo de electrocutación. Bueno, mira, no me inspira mucho confianza esta weá en blanco, hermano, porque en Resident Evil, las películas sí, que es una mierda, pero en las películas, los pasillos blancos pasan cosas feas, además hay manchitas de sangre. ¿Será realmente necesario que yo entre aquí? Por favor. Ay, concha de tu madre. ¿Y por qué Liam quería reunirse conmigo aquí? Mira. Uy, mira, por ahí se puede hacer algo. Ok, ella pudo entrar. No puedo pasar sin uno. Eso mismo, yo no voy a entrar. Tiene que haber uno por alguna parte. Puta, quité cuánto texto, weón, mucho texto. Informe de irregularidades con STEM. Hemos empezado a observar un nuevo e inesperado efecto secundario de la integración con STEM en ciertos ciudadanos de Union. Los síntomas comienzan de forma bastante sencilla. Pequeñas crisis emocionales provocadas por superposiciones de recuerdos residuales. Ok, eso supongo que era de esperarse, que recordaran su real vida. Los ciudadanos afectados comienzan a experimentar sus viejos recuerdos, lo que los deja sumidos en un estado de confusión. Volver a reescribirles la memoria es solo una solución temporal. Sus nuevas designaciones en Union solo sirven para aumentar su confusión. Pronto estas pequeñas crisis se desarrollan hasta convertirse en una completa disociación y al final en una metamorfosis física total. Ok. Entonces la gente que se está transformando en monstruo es porque está como, no sé, rechazando su cuerpo físico en STEM. Este fenómeno afecta actualmente solo al 0,005% de la población, espero haberlo dicho bien, pero no deja de ser preocupante. Hemos aprendido mucho tras el incidente de Vigium, pero STEM aún es una tecnología experimental. Hemos puesto en cuarentena a los sujetos en estudio, mientras continuamos la expansión de Union. Es imprescindible para esto antes de que se intensifique. Sí, mira, deberían haber estudiado bien la mierda y después haber seguido expandiendo todo lo que era Union. ¿Por qué está mirando para atrás, Sebastián? Tranquilo, tranquilidad, que me asusta. Oye, weón, se nota que esto da para largo porque tú son muchas weas que revisar. Yo dije, nada, bueno, no se da a demorar tanto, debe ser una pequeña misión secundaria. Las weas, yo creo que va a tener que hacer un capítulo completo esta cosa. Que probablemente lo haga, entonces van a estar escuchando esta mierda y no va a tener puto sentido. Pero, upa. Otro archivo. Veamos. Dice, el fenómeno se ha extendido. Ay, eso no sacó de wea. Hemos dedicado todo el ala del laboratorio de la médula para estudiarlo. Las transformaciones de los ciudadanos se han vuelto más rápidas, violentas e incluso más aberrantes. Están mutando en formas que no se pueden considerar humanoides siquiera. Han perdido todo parecido con la humanidad. A estos ciudadanos afectados les hemos apodado los perdidos. Hemos determinado que la última fase antes de la metamorfosis conlleva la creencia de que una fuerza invisible, pero ineludible, los persigue. Una vez que han sucumbido a esta fuerza, comienza su transformación. STEM es un constructo artificial. En él no hay virus, bacterias ni contagios. Por lo tanto, el fenómeno de los perdidos es un proceso mental. Sí. Claro. Seguimos sin saber nada acerca de cómo se extiende y quién será el siguiente al que afectará. Quizás el desencadenante estuviera presente en los sujetos antes de que entraran en STEM. Es necesario investigarlo. Mira, también puede ser, pero yo les voy a echar la culpa a ustedes porque son unos enfermos culiados. Oye, igual... yo quiero saber...
¿Qué hay aquí? Jeje, 20.000 enemigos. ¿Por qué hablo? ¿Por qué mierda ciudadanos de hablo? Union? ¿Qué hacía con ellos Mobius? Dejarlos ahí y se fueron a la verga. Quemarlos y hacer albóndigas. ¿Qué concha tu madre le pasa a Mobius, weón? Mira, si hay muchos cuerpos, puede salir una Emily. Lo cual a mí no me hace feliz. Oye, weón, qué tétrica esta mierda. De hecho, yo estoy pisando cuerpos. Dale, gracias. Me recuerda mucho al... Parece que no se acaba nunca. Me van a empujar. Oh, me asusté. Me recuerda mucho a Silent Hill. Al entorno, así como el ambiente que tenía Silent Hill. ¿Olí? Bueno, ¿me van a dar la mierda que necesito o no? Otro archivo. ¿Cuánto texto, la concha de su madre? Observatorio del Pozo. Ok. En este sitio te sientes solo y da mal rollo, ¿no? Un chingo. Tiramos estos cadáveres, estas cosas en el pozo. Y siguen viviendo. ¿Cómo he acabado haciendo esto? He estado oyendo cosas. Voces. Venían del pozo. Pero no puede ser. Y si no provienen del pozo, entonces están en mi cabeza. Y eso es incluso peor. La alucinación auditiva es uno de los síntomas. Pero no puedo estar infectado. No se trata de un virus o una bacteria. Es algo mental. Y solo infecta a los ciudadanos. A los que les han reescrito la memoria. Al menos eso es lo que me dijeron. Joder, debo mantener el control. Es la soledad la que me hace pensar así. La soledad y el estar cerca de estos cadáveres tan extraños. No se trata del fenómeno. Ay. Ya viene. Tengo que salir de aquí. Sabía, weón. Yo sabía que iba a aparecer. Era cuestión de tiempo. Me va a spawnear en la cara. ¿O no? Sí, se me va a salir en la cara, weón. No van a dejar salir así de fácil. ¡No me hables así! ¡Ah! Ya me están azotando contra las paredes. ¡Oli! ¡Estamos de vuelta! En Beacon. Otra vez. Hermano, en algún momento la voy a tener que... Me la voy a tirar. Ah, pensé que me la iba a tirar encima. Oye, ¿pero qué weá le pasa? Ay, corre, corre, corre. Esa cosa otra vez. ¿Por qué me sigue? ¿Qué tiene que ver con este sitio? ¡Hola! No tengo idea, hermano. ¿Pero por qué no le preguntamos? Así como, oye, guacha, ¿qué pasa? Déjame en paz. ¿Qué es esto? Parte de algo. Ah, y este es uno de los... Este es la segunda parte del archivo que nosotros conseguimos la primera vez que nos encontramos con Laura, que decía que se recomendaba que siga en servicio activo bajo vigilancia. La información obtenida de su experiencia en STEM podría resultar interesante... No, inestimable para la organización. Se ha propuesto que la inmersión en STEM podría tener efectos residuales de larga duración. El detective Castellanos es un caso único, ya que ha entrado y abandonado STEM sin la... preparación estándar, ni una sobreescritura de memoria. Podríamos aprender mucho sobre las repercusiones mentales de STEM si le dejamos continuar con sus actividades mientras le observamos desde lejos. Ok. Entonces el psicólogo estaba ahí para algo en específico, o sea, era parte de Mobius. Continuaré examinando el estado mental del detective Castellano a través de nuestras sesiones de terapia obligatoria. E informaré semanalmente a la organización de mis descubrimientos. Mobius me usaba como conejillo de indias. Concha tu madre. Efectos residuales de larga duración. Sabían que STEM me dejaría marcado. Yes. Porque ya sabes que en realidad no estabas loco, sino que era algo que estaba... ¡Dejen de darme tanto texto! ¡Por la chucha! Aquí, Jim.
Tan solo una nota rápida, como actualización de la situación sobre castellanos en Beacon. Vamos a enviar a Sebastián para que reciba asistencia psicológica obligatoria. Hay que mantener en secreto el incidente de Beacon, y el bueno del detective es el único cabo suelto. Contamos con muchos agentes del ESO, pero no lo suficiente para asegurar un bloqueo informativo completo. Afortunadamente la organización... Mira, marquen una nota corta, weón. Afortunadamente la organización tiene en nómina al psicólogo en plantilla. Una vez que determinemos lo que sabe castellano, con estas sesiones fácilmente podremos hacer que empiece a dudar de sí mismo. Mira, no lo lograron. Para cuando acabemos con él, Sebastián estará seguro de si lo que presenció en Beacon fue real. No es que necesite mucha ayuda. Ha ido tambaleándose de un caso a otro como un zombie. Obviamente el pobre gilipollas no consigue superar lo que fuera que le sucedió allí. Ni que fuese sencillo. Casi me da pena. Le conozco desde hace más de una década. Ahora aparece otra persona. Pero ese es el precio del progreso. Si vas a hacer una tortilla, tienes que romper un huevo o dos. James Van Kirk, DPCK. Kidman tenía razón. Sí, están por todas partes. Y es que claro, o sea, Sebastián realmente está atrapado en Beacon, o sea, sigue teniendo sus recuerdos. Y parte de él quedó en STEM, como estos residuales. Por eso estoy trayendo estas cosas a este nuevo STEM. Ahí fue cuando hice doble kill. La fuente de mi dolor. Soy yo. Soy yo. La parte de mí que sigue atrapada en STEM. Soy un genio, ¿eh? Sin salir jamás. No. Me equivoco. Saldré. Eso. Pero sin ti. ¿Qué ha sido eso? Parecía distinto a los demás. Más real. Como si algo hubiese cambiado. Es que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. O sea, que me siento. Bien. ¡Tengo el revólver! Mi fiel revólver. ¡Ah! Hacía mucho que no te veía. ¡Qué bonito! Bueno, ahora. Claro, como supimos que nos estaban metiendo guay en la cabeza y lo que pasó en Beacon realmente pasó, ahora Sebastián se siente... se siente bien, se siente libre consigo mismo. ¿Dónde está mi pinche revólver? Pasa para acá. ¡Qué weá más buena, conche tu madre! ¡Estas son misiones secundarias! ¿Tengo que mover yo? Ah, no, era automático. Yo espero que no se te esté ocurriendo meterte el chip. Espero que no, o sea, es Sebastián, no juegan. Creo. Ok, bueno, el chip. Menos mal que ya está muerto. Deja de pasar. ¡Eso! Gracias. Ojalá aún pueda alcanzar a Hoffman y a O'Neill. Eso mismo digo yo, weón. ¿Estarán bien? ¿Les habrá pasado algo? Me están dando munición, lo cual no es un buen augurio. Ok, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Ya escuchamos. ¿Voces? Ok, O'Neill ya salió verga. Tienes que resistirte a él. ¡Hoffman! ¡Retrocede! ¡No sabe lo que está haciendo! ¡Hay que pelear con el guante de fuego! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que Liam? ¡No te acerques! ¡O'Neill! ¡Pero hermano! ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Apártate de mi camino, Sebastián. Se volvió loco, puta, no. Theodore me mostró el camino. Ah, el concho de tu madre, maldito, weón. Le ayudé a esconderse. Y a cambio me dio una nueva vida. Una vida de esclavo. Pinche Theodore de mierda.
Nunca lo entenderás. Mira, me caía mal, pero... ¡Por eso vas a arder! No, pero... ¡Oh, coño, tu madre! ¡Falta más que eso para detenerme! ¡Juan de mierda! ¡Hay que soltarle, weón! No. ¡Toma, al fin! ¡Por fin, weón! ¡Le pude sacar la puta máscara! ¡Se acabó el jugar contigo! Mira, me importa un rano, weón. Ya no soy débil, Sebastián. ¡No! No te he tragado toda la puta munición que logré guardar, hermano. ¡Mira! ¡Mira! ¡Se come el virote como si fuese, weón! ¡No sé! ¡Un dulce! ¡Oh, el man enfermo! ¡Lo prometo! ¡Vaya, por favor! ¡Al fin! ¡Jódete, O'Neill! ¡Weón! ¡Ah! ¡Que no se moría! Hermano, yo te... Mira, me caí mal, no te voy a decir que no, weón. Siempre supe que te iba a terminar cagando muerto, pero... ¿Weón? Gracias. Mira, me ahorré las de escopeta. Hostia. Ahora, weón. Por fin, libre de su voz. Loco, weón. Pero ahora, después que lo puteé, weón, me hace sentir mal y ahora tengo compasión de él, hermano. Miedos. Estaba tan asustado. Puta O'Neill, por la chucha. Tienes que detenerle. No puedo detenerle. Si no puedo encontrarle, O'Neill. Es un buen punto. Ya, O'Neill, suelta la pepa. Después te morí. No está aquí. Ni en ninguna parte. Puta, ¿qué hiciste, O'Neill? ¿Por qué? La máquina de la sala. ¿Qué? Tienes que destruirla. Hay que llamar su atención entonces para que el weón vuelva. Me obligó a construirla. Para ocultarle. Ahora sí, weá útil, ¿cierto? Destrúyela. Antes no toma munición. Ahora. Para que puedas destruirle a él. Mira, Theodore, me tenía hasta las pelotas, weón. Todo a pescar, todo a hacer pito. Me la mataste, O'Neill, weón. Puta pobrecito. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se convirtió O'Neill en esa cosa? ¡Tengo un lanzallamas! Estaba encerrada en mi refugio desde que te marchaste. Cuando sí. Me sentí tan aliviada al oír su voz. Pero no era Liam. Era esa cosa. Intenté llegar a él. Oh. Ya le oíste. Theodore Wallace le hizo algo. Pobre tío. Algo. Sí. No quería tener que matarle. No tuviste elección. Theodore no iba a renunciar a él. ¿Y ahora qué? Me costó. Echemos un vistazo a esta máquina. Estaba mamadísimo. Creo que está al otro lado, sí, de la habitación en la que nos encontraste. Vamos. Ok. Y así termina el capítulo de hoy de Evil Within 2. Con O'Neill muerto. Theodore escondido. Ya no me queda puta munición, hermano. Pero tengo un lanzallamas. Que está roto, por desgracia, pero tengo un lanzallamas. No es un capítulo feliz, weón, pero se murió O'Neill. Me caía mal, pero se murió O'Neill. Igual debo admitir que aunque estaba guadeando, todo el tiempo estaba triste. La verdad es que me dio penita, weón, cómo murió O'Neill. Sobre todo ese gracias. Segundo de silencio por O'Neill. Listo. Nos vemos en el siguiente capítulo de The Evil Within 2. Chao, chao.